Damas y caballeros, muy buenas tardes. Por un huila grande, el saludo especial a todos los asistentes, y es un honor y un privilegio para todos nosotros en estar presente en esta trascendental ceremonia de posesión del doctor Rodrigo Villalba Mosquera como gobernador del departamento del Huila para el periodo 2024-2027, su segundo mandato al frente de la tierra de promisión. La presencia de todos ustedes engrandece este momento histórico para nuestro querido departamento del Huila. Rodrigo Villalba Mosquera se constituye en el gobernador número 94 del departamento del Huila. Comencemos este protocolario evento entonando con orgullo los himnos que nos identifican. La interpretación está a cargo de la Banda Sinfónica del Huila, dirigida por el maestro Wilder de Jesús Román Grisales. Invitamos al doctor Rodrigo Villalba Mosquera para izar el pabellón del departamento del Huila, al doctor Germán Casagua, alcalde de Neiva, para izar la bandera del municipio de Neiva, al coronel Alexander Castillo Marín, comandante del departamento de, o mejor, de la Policía Metropolitana de Neiva, pabellón nacional. Nos ponemos de pie para rendir homenaje a nuestros símbolos patrios. La Banda Sinfónica del Departamento del Huila y el Himno Nacional de la República de Colombia. Thank you.
himno del departamento del Huila. Himno a Neiva. Thank you.
Pueden sentarse, muchas gracias. La historia del Huila reconoce hoy 83 gobernadores por designación presidencial desde 1905, cuando el primer gobernador fue Rafael Puyo Perdomo. Luego, en 1992, se inició el proceso de elección por voto popular, siendo su primer gobernador el doctor Julio Enrique Ortiz Cuenca. Hoy asistimos a la posesión del gobernador 94 en la historia política del Huila, cuando asume el doctor Rodrigo Villalba Mosquera, siendo el noveno gobernador por elección popular. Nos acompaña en la mesa principal el señor gobernador, doctor Rodrigo Villalba Mosquera, sus hijos Sofía y Juan Rodrigo, esposa del señor gobernador Ángela Parra, su hija María Alejandra, también el hermano del gobernador, doctor Marlio Villalba Mosquera. Somos una potencia hídrica y energética y somos los primeros en producción y en calidad de café, lideramos la producción piscícola y crecemos en otros importantes sectores. Pero el renglón que crece más y a pasos agigantados es el turismo, con miradores imponentes donde se puede observar la grandeza de nuestra naturaleza y su riqueza. Somos por esto un Huila grande. Saludamos a los integrantes de la Banda Sinfónica del Huila, dirigida por el maestro Wilder de Jesús Román Grisales, quienes nos deleitarán con un concierto de 5 piezas musicales, una muestra de nuestra cultura y de nuestra tradición. Iniciemos, maestro Wilder, con Tradiciones, un bambuco fiestero del compositor John Jairo Sandoval. Thank you.
Ese aplauso muy merecido para nuestros artistas del departamento del Huila. Enseguida escucharemos Mi Huila, un bambuco compuesto por Héctor Álvarez con arreglo del maestro John Henry Gutiérrez, pero viene acompañado aquí por una voz, la voz de Lía. Lía es una artista huilense, una artista de nuestra tierra y es estudiante del Conservatorio de Música del departamento del Huila. Lía, acompañada por la Sinfónica de Vientos del departamento. Buenas tardes, soy Lía Tovar, cantante y compositora del departamento del Huila. Es un honor estar para mí el día de hoy con ustedes, cantando estas canciones que representan nuestro departamento que tanto queremos, junto a la Banda Sinfónica del Huila. Y esto dice así. Dios quiso poner su trono en una parte del mundo y después de buscar mucho llegó a mi Huila querido. En mi tierra se quedó y pensando en el futuro nos fundó a San Agustín con su misterio profundo. Nos fundó a San Agustín con su misterio profundo. Pudiera beber el agua de esta tierra que es la gloria. Por eso es que aquí en el Huila no existen los forasteros, porque nadie extraña el agua ni la raza de mi pueblo. Porque nadie extraña el agua ni la raza de mi pueblo. Dios quiso poner su trono en una parte del mundo y después de buscar mucho llegó a mi Huila querido. En mi tierra se quedó y pensando en el futuro nos fundó a San Agustín con su misterio profundo. Nos fundó a San Agustín con su misterio profundo. Porque nadie extraña el agua ni la raza.
casa de mi pueblo.
Continuando con las canciones interpretadas por la Banda Sinfónica del Huila, viene otro vals de la autoría del maestro Jorge Villamil Gordovés, con arreglos del maestro John Henry Gutiérrez, en la voz de Lía, Al Sur. Sus arrozales de verde color, en noches, noches de verano, brillan los luceros con más esplendor. La brisa que viene del río me dice hasta luego y yo le digo adiós. Amanes, reina la alegría que adorna el paisaje. Al sur, del cerro del Pacandé, está la tierra bonita, la tierra del huevo. Con sus arrozales de verde color, en noches, noches de verano, brillan los luceros con más esplendor. La brisa que viene del río me dice hasta luego, yo le digo adiós. Al sur,
la candela. Está la tierra bonita, es la tierra opita. Para concluir este recital, los invitamos a escuchar una bonita canción, cuyo título es Origen Huila, una obra de género urbano del maestro Martín Urban. Los arreglos son del maestro John Henry Gutiérrez Penagos y lo interpreta en esta oportunidad Guillermo Valencia, acompañado por la Banda Sinfónica del Huila. Gracias. Ese aplauso que se sienta con buena fuerza, porque es una canción nuestra, Origen Huila, precisamente todo un éxito que ya se conoce a nivel nacional. Presentamos hoy un saludo muy especial a los senadores, exsenadores, a las representantes de la Cámara, la doctora Florita Perdomo, y la doctora Leila Rincón, quien nos acompaña, a los representantes a la Cámara, exgobernadores, diputados y exdiputados, alcaldes, exalcaldes, concejales, exconcejales, ediles, dirigentes de la comunidad indígena, de la comunidad afro, y todos los amigos que desde los diferentes municipios del departamento del Huila hoy
Acompaña en esta posición el doctor Rodrigo Villalba Mosquera como gobernador del departamento del Huila, porque hoy es un día histórico para la tierra de Promisión. Damos la bienvenida a los nuevos diputados del departamento del Huila, que en este momento se han trasladado a la plaza de banderas de la gobernación del departamento. Ahí están ellos muy juiciosos para acompañar también la posesión y dar posesión al señor gobernador del departamento, doctor Rodrigo Villalba Mosquera. Destacamos la presencia de la doctora Victoria Castro, quien acaba de ser elegida presidenta de la corporación para el periodo 2024. Saludamos también la presencia del doctor Moisés Murcia, secretario general de la Asamblea del Huila, quien dará lectura al acta de posesión del doctor Rodrigo Villalba Mosquera. A él le damos la bienvenida porque continúan con la sesión de la Asamblea Departamental. Doctor Moisés Murcia. Bueno, muy buenas tardes. Siendo entonces las 5:20 de la tarde, reanudamos la sesión nuevamente de la Asamblea del Departamento del Huila. Señor secretario, por favor, sírvase llamar a lista y verificar el quórum. Sí, señora presidenta. Acuña Molina José Armando. Presente. Barajas Hernández Edwin Arbey. Presente. Castro Silva Victoria Eugenia. Presente. Díaz Cuellar Omar Alexis. Sí. Presente, secretario. Fierro Mayorga Franjul. Presente, secretario. Huergo Gómez Virgilio. Presente, secretario. Lara Sánchez Rodrigo Armando. Presente, señor secretario. Murcia Ome Nelson Jesús. Presente, señor secretario. Ortigosa Alfadil. Presente, señor secretario. Rodríguez Andrade Néstor Iván. Presente, señor secretario. Trujillo Perdomo Sergio Andrés. Presente, señor secretario. Trujillo Wilfred. Presente, señor secretario. Señora presidenta, le informo la presencia de los 12 honorables diputados en la sesión. Hay quórum decisorio y deliberatorio para levantar el receso y continuar con la sesión. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, dar continuidad al orden del día. Sí, señora presidenta. Decimosegundo acto público de posesión del señor gobernador del departamento del Huila para el periodo constitucional 2024-2027, doctor Rodrigo Villalba Mosquera, y palabras de instalación del primer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental del Huila del año 2024. Por favor, señor secretario, dar lectura al acta y verificación de los documentos. Sí, señora presidenta. Acta número 013 del 1 de enero del año 2024. Acta de posesión del doctor Rodrigo Villalba Mosquera como gobernador del departamento del Huila para el periodo constitucional 2024-2027. En Neiva, hoy 1 del mes de enero del 2024, ante la presidenta de la Asamblea Departamental del Huila, honorable diputada Victoria Eugenia Castro Silva, y el secretario general de la corporación, Moisés Arturo Murcia Franco, y de conformidad con las atribuciones conferidas por la ordenanza 0021-2022, reglamento interno de la corporación, y lo establecido en la ley 2200 del 8 de febrero de 2022, se presentó el doctor Rodrigo Villalba Mosquera, con el fin de tomar posesión al cargo de gobernador del departamento del Huila para el periodo constitucional 2024-2027.
La presidenta de la corporación, diputada Victoria Eugenia Castro Silva, en aplicación de las funciones conferidas por el artículo 28 de la ordenanza 0021-2022 y lo establecido en el artículo 110 de la ley 2200 de 2022, procede a tomar juramento de rigor al doctor Rodrigo Villalma Mosquera, quien jurará ante Dios y ante el pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia como gobernador del departamento del Huila para el periodo constitucional 2024-2027. El posesionado presentó su cédula de ciudadanía, certificado de consulta en línea antecedentes requerimientos judiciales de fecha del 21 de diciembre del 2023, expedido por la Policía Nacional, certificado especial expedido por la Procuraduría General de la Nación del 29 de diciembre del 2023, certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República del 21 de diciembre del 2023, certificado de no vinculación en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de fecha 21 de diciembre del 2023, declaración de la reacción del monto de bienes que posee en formato de la función pública validada por el CIGED, ley 190 de 1995, declaración de registro del conflicto de interés y de conformidad con el formato de la función pública en atención de la ley 2013 de 2019, certificado de salud de la nueva EPS, copia del acto administrativo, resolución 0644 de fecha 16 de agosto del 2012, por el cual se reconoce una pensión vitalicia de jubilación, certificado de curso de inducción de la SAD a gobernadores electos para el periodo constitucional 2024-2027, copia de la credencial expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil de elección como gobernador, hoja de vida del formato único de la función pública con sus respectivos anexos y soportes. Para constancia y efectos fiscales, esta acta de posesión rige a partir de hoy, primero del mes de enero del año 2024. Firman Victoria Eugenia Castro Silva, presidenta de la Asamblea Departamental del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, posesionado, Moisés Arturo Murcia Franco, secretario general de la Asamblea Departamental del Huila. Está leída el acta, señora presidenta, número 013, del 1 de enero del 2024. Señor Rodrigo Villalba Mosquera, invocando la protección de Dios, juráis sostener y defender la Constitución, las leyes de la República, las ordenanzas y desempeñar fielmente los deberes del cargo de gobernador del departamento del Huila para el periodo constitucional 2024-2027? Sí, juro. Si así lo hiciere, que él y ella lo premies, y si no, que él y ella os demande. Felicitaciones, señor gobernador. Se procede a la firma del acta de posesión. Hoy en este escenario, lleno de emotividad y significado, presenciamos la investidura del doctor Rodrigo Villalba Mosquera como gobernador del departamento del Huila, la imposición de la banda, símbolo de liderazgo y compromiso, cobran un valor aún más profundo al ser entregada por su hija menor, Sofía Villalba. En este gesto se entrelazan el deber con el legado familiar, la responsabilidad con el amor por nuestra región. La entrega de esta banda a su padre lleva consigo la promesa de responsabilidad y la impronta de un liderazgo arraigado en el servicio.
Es un recordatorio de que el verdadero poder reside en el compromiso inquebrantable con la comunidad, con el pueblo huilense que lo eligió. Doctor Rodrigo Villalba Mosquera, en este día renovamos nuestra confianza en su visión y dedicación. Que este acto inspire a todos a trabajar unidos por un Huila grande y próspero, recordándonos que la fuerza de nuestro futuro yace en el servicio desintegrado a nuestra tierra y su gente. Esta banda encarna la esencia del Huila, sus colores, reflejo de nuestra historia, simbolizan la paz, la esperanza y la riqueza natural de nuestra tierra. Además de representar los valores más arraigados de nuestra región, lleva bordado el escudo huilense, un relato visual de nuestra identidad. Desde Nevado del Huila hasta el Sol de Oro, cada elemento evoca nuestra grandeza, la unidad y la elocuencia que nos caracterizan. Al recibir esta banda, se honra no solo el cargo, sino el legado de una tierra llena de historia y nobleza. Es un símbolo de responsabilidad y compromiso con cada huilense y el futuro que juntos construiremos. El aplauso para el nuevo gobernador del departamento del Huila, doctor Rodrigo Villalba Mosquera. Es un honor también invitar al ingeniero Luis Enrique Duzán López, ex gobernador del departamento del Huila, a hacer la entrega e imposición de la orden Rafael Puyo Perdomo, el primer gobernador en 1905 del departamento del Huila, un símbolo de compromiso, liderazgo y servicio. Esta distinción no solo honra al gobernador Rodrigo Villalba Mosquera, elegido por la voluntad democrática de nuestro pueblo, sino que también resalta la importancia y el valor de su dedicación incansable hacia el bienestar y progreso de nuestra comunidad. La foto oficial de la familia, el señor gobernador y su familia, el señor ex gobernador Luis Enrique Duzán López. Inicia la construcción de un Huila grande. El Huila eligió la experiencia y los resultados en cabeza de Rodrigo Villalba Mosquera, quien asume como gobernador del departamento del Huila para este cuatrienio, su segundo periodo dirigiendo los destinos de esta tierra de promisión. A continuación, señoras y señores, las palabras del doctor Rodrigo Villalba Mosquera, gobernador del departamento del Huila para el periodo 2024-2027. Buenas tardes para todas y todos. Mil gracias por acompañarme en este acto tan importante para mi vida pública, familiar, personal, en ese gran compromiso por nuestra región. Quiero saludar al ingeniero Luis Enrique Duzán, el gobernador del Huila, al coronel Edwin Darío Uribe León, comandante del batallón Tenerife, al teniente coronel Javier Armando Vázquez Goyeneche, jefe del Estado Mayor y segundo comandante de la novena brigada, al coronel Luis Antonio Gálvez Díaz, comandante comando 4 de la Fuerza Aérea,
al coronel Alexander Castillo Marín, comandante Policía Metropolitana de Neiva, al teniente coronel Henry Alexander Pinilla, comandante Departamento de Policía Huila, a la doctora Florita Perdomo Andrade, representante a la Cámara, doctora Leila Marlene Rincón Trujillo, representante a la Cámara, a los representantes de la Curia, el padre Uriel Alejandro Franco Mesa, párroco de la Catedral, al padre Alonso Sánchez Morales, padre Pedro María Pérez, saludar de manera especial a la presidenta de la Asamblea Departamental, doctora Victoria Castro, al señor primer vicepresidente, doctor Fran Fierro, al segundo vicepresidente, Nelson Jesús Murcia, y al secretario general de la Duma, Moisés Murcia. Como a cada uno de los integrantes de la Duma, doctora Joana Elena Rojas, defensora del pueblo, doctor Ángel Eduardo Triana Rojas, de la Registraduría Departamental, doctor Dairo Fernando Herrera, fiscal general de la Nación, seccional Huila, delegado en el Huila, doctor Andrés Felipe Vanegas Mosquera, contralor departamental, también a los exgobernadores Julio Enrique Ortiz Cuenca y señora, Carlos Mauricio Iriarte y señora, Guillermo Plaza Salcid y señora, exministro de la ciudad, exalcalde de la ciudad, excongresista emérito en nuestro departamento. Me honra mucho, Guillermo, con su presencia. Saludar también al senador y el gobernador Jorge Eduardo Hechen, al doctor Germán Alberto Bamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, a Germán Casagua Bonilla, alcalde mayor de la ciudad de Neiva. Saludo a los alcaldes de los 37 municipios del Huila que nos acompañan hoy, a los concejales que hacen presencia acá, a Diego Espina, empresario, Jesús Oviedo, presidente del Grupo Home, periodistas, amigos, todos relacionados, mil gracias y un saludo muy especial. También a mi familia, a mi esposa Ángela, saludo, a Juan Rodrigo, a Sofía, a mis hijos en la distancia, María José, Nicolás Daniel y también Alejandra, salud. Y desde acá, a una entrañable hija que hizo todo lo posible por estar aquí, acompañarme, pero sus compromisos, hoy también de posesión, como jefe de debate, jefe de gabinete, como jefe de gabinete de la Alcaldía Mayor de Bogotá, le hicieron imposible. Pero estaba triste como estoy triste yo, pero sé que cada uno en sus responsabilidades. Para ella, también felicitaciones desde acá. Y le digo como padre, me siento orgulloso de ella. María Lucía. Agradecido con Dios, periodistas, medios de comunicación, todos. Agradecido con Dios y con los huilenses por la oportunidad de ser elegido de nuevo gobernador de nuestro amado departamento. Tengan todos la seguridad que pondré toda mi experiencia, mi conocimiento en las cosas de Estado y el liderazgo que he ido construyendo a lo largo de mi vida pública para estar a la altura de la expectativa que causó nuestra elección el pasado 29 de octubre. Vamos a trabajar como Dios manda, con alma, vida y corazón, por los altos intereses de la región y por un Huila grande y empoderado, en el que unidos la voz de los huilenses sea oída y respetada en el contexto de país. Vamos a estar a la altura de un departamento con un potencial enorme en recursos naturales, económicos, de valores, de tradición y un valiosísimo recurso humano. Cuando hablamos de un Huila grande,
no es exceso de regionalismo, es grande por sí mismo, por el río Grande de la Magdalena, como la huilensidad, como la caficultura, como el alma y la estirpe de los huilenses. Cada rincón de nuestra tierra es un tesoro que nos hace únicos, con climas variados, paisajes maravillosos, distintos pisos térmicos, todos los climas, los que nos hace tener unas ventajas comparativas inigualables en el sector agropecuario y en el turismo. Aquí nace el Magdalena, el río grande de la patria, cuyo curso traza nuestra identidad y conecta nuestros destinos. Tenemos desierto hasta nevado, el macizo colombiano, mares interiores con Betania y el Quimbo, un valle hermoso circundado por dos cordilleras, enormes potencialidades que a través de la fuerza de nuestra gente, el valor de nuestras raíces, el temple de quienes labran la tierra y el compromiso con nuestro legado ancestral nos ha llevado a ser los primeros en producción y en calidad de café, tilapia y pasiflores. Somos importantes en arroz, frijol, plátano, cacao, caña panelera, frutas, algodón. Somos porcicultores, ganaderos, apicultores y tenemos un reconocimiento enorme en turismo con destinos como el Científico y Cultural Internacional de San Agustín, el Emergente de Naturaleza en Isnos y en el centro del departamento, la Cueva de los Guácharos, Paicol, Turismo Religioso de Palermo, Nátaga, Gallardo, La Jagua, San Roque, de aventura como los deportes náuticas en las represas de Betania, el termalismo, todos con un crecimiento exponencial en esta tierra de la diversidad que nos regala paisajes de ensueño y una riqueza cultural que nos enorgullece y nos une con una comunidad resiliente y llena de potencial. Tenemos una riqueza folclórica enorme, con uno de los eventos culturales y folclóricos más importantes del país a través de nuestras fiestas sanpedrinas. Ahí está el gran reto alrededor de las políticas públicas y de nuestro programa de gobierno que debemos llevarlo al Plan de Desarrollo Departamental para apalancar estas potencialidades que la naturaleza nos ha dado. Al vincularme a la campaña que terminó el 29 de octubre, lo hice con la mayor responsabilidad, teniendo en cuenta el reto no solamente de la campaña misma, sino lo que implica ser el gobernador del Huila Grande. Para tomar esta decisión me animaron mucho las voces de sectores de por lo menos 20 gremios, siendo la Sociedad Huilense de Ingenieros y Arquitectos los primeros en invitarme a que asumiera esta responsabilidad, junto a otros sectores comunales, sociales y políticos, con la premisa de que quien ha hecho bien la tarea se le puede asignar nuevas responsabilidades. De ahí, convoqué a la unidad regional y a fe que en gran medida lo logramos, tal vez atendiendo la proclama de Álvaro Gómez Hurtado, cuando decía que en tiempos de crisis vale la pena unirnos en lo fundamental al medio de la diferencia, y yo agrego, donde nadie deje de ser lo que es o representa, en el entendido de que unidos somos fuertes por encima de cualquier individualidad, por importante que ésta sea. Y lo logramos. Construimos la campaña por un Huila Grande, donde todos cabíamos, muy a tono con el Huila de hoy, una sociedad pluralista e incluyente. Y ahí se consolidó la coalición por un Huila Grande y convocamos a los huilenses para adelantar una campaña con ideas, con propuestas. Realizamos talleres programáticos en Pitalito, Garzón, La Plata, Neiva, donde concurrieron las fuerzas vivas de las subregiones. Abrimos una urna virtual donde llegaron más de 2.000 iniciativas que sirvieron de insumo para armar el programa de gobierno que fue valorado y respaldado por los huilenses, el cual contiene 5 pilares. El primer pilar, seguridad y buen gobierno. Sin seguridad no hay nada. Junto a la fuerza pública y la institucionalidad, con estrategia,
con los alcaldes, con recursos y liderazgo, vamos a enfrentar este reto. El empoderamiento de la ciudadanía, empresas de vigilancia privada, transportadores y otros actores serán aliados en este importante propósito. La única reestructuración administrativa en tratándose de lo que vamos a adelantar, la vamos a hacer con este fin de seguridad, donde la Secretaría de Gobierno pasará a ser la Secretaría de Gobierno, Asuntos Comunitarios y de Seguridad. Y ahí habrá un puesto de mando unificado para monitorear la seguridad en el territorio. Con la política pública nacional, en el empoderamiento de las juntas de acción comunal, es menester traer al departamento la experiencia de Cundinamarca. Con el Instituto de Acción Comunal IDACO, las juntas de acción comunal de las zonas rurales pueden encargarse de ejecutar pequeñas inversiones en la zona. Vamos a fortalecer también esta dependencia. Si te dan limones, aprende a hacer limonada, dice un adagio, un refrán popular. El primer pilar incluye también el concepto de buen gobierno. Implementaré el código de buen gobierno, estricto en todos los niveles de la administración. Pueden estar seguros que en mi gobierno no permitiré ni toleraré de ningún funcionario de la administración departamental actos que falten a la ética ni al manejo correcto y transparente de los recursos públicos. Tendremos una administración ejemplar. En estos asuntos de buen gobierno, tendremos que aplicarlos en una entidad, la Lotería del Huila, que tiene problemas financieros y requiere una reestructuración muy de fondo, en la que concurran los sindicatos o el sindicato, trabajadores, directivos y demás actores relacionados, que de no hacerse nos llevaría a buscar una alternativa de mediano plazo a través de un esquema de tercerización con el propósito de no perder los recursos importantes para la salud que se originan de la operación. Otro asunto que debemos atender son las obras inconclusas y las ejecuciones que están en curso para que tengan un final exitoso. Construir sobre lo construido. En este punto de las obras inconclusas o abandonadas, ratifico mi compromiso con la recuperación del estadio de fútbol de Neiva, con el alcalde Casaguas, con el alcalde de la ciudad de Neiva y el apoyo del gobierno nacional, lograremos este objetivo. El segundo pilar es el progreso social. Un reto grande es la creación de la Universidad del Café, para la pertinencia en el departamento como primer productor del grano en el país y que debe responder a la exigencia de nuestros caficultores y las fuerzas vivas de la región frente a una educación que obedezca a las necesidades del modelo de desarrollo productivo regional. Compartiremos este liderazgo con la Federación Nacional de Cafeteros y el Gobierno Nacional dentro del programa La Universidad en el Territorio. También tendremos que mejorar el índice de calidad educativa. En salud, trabajaremos en la infraestructura de los hospitales que están en curso. Se harán nuevas unidades de urgencia en los hospitales departamentales para que éstas sean un acceso de los pacientes al centro asistencial digno y humanizado. Aspiramos a que en el Huila tengamos cobertura con el proyecto de atención primaria en salud definido por el Ministerio Nacional y la implementación de un plan piloto en la región. A través de la Secretaría de la Mujer, Familia e Inclusión Social, trabajaremos en la garantía de los derechos, el empoderamiento de la mujer y el emprendimiento para mujeres productivas.
El tercer pilar, el desarrollo económico. El Huila es una potencia agrícola turística y visualizamos en la campaña que también puede ser una potencia en generación de energías sostenibles. En el sector agropecuario fortaleceremos los encadenamientos productivos y la tarea grande hacia la agroindustrialización y la generación de valor agregado. Es bueno recordar que somos el primer productor de café en Colombia y de mejor calidad, con una participación del 18.3% en un área sembrada de 145 mil hectáreas en 35 de los 37 municipios. Cada grano de café huilense es un testimonio del esfuerzo y dedicación de nuestros productores, una historia que se escribe con ese agradable aroma y sabor, esa energía reconfortante llevando el nombre de nuestra tierra a todos los rincones del planeta. Vamos a trabajar por mantener el sitial de la caficultura a nivel nacional. En reunión con la ministra de Agricultura en el mes pasado, aquí en la ciudad de Neiva, a instancia nuestra, se comprometió a liderar en el Huila la creación de una planta de café liofilizado en Pitalito. El estudio de factibilidad para el distrito de riego Obo, Campo Alegre, Rivera, Neiva y el compromiso de ayudarnos en la renegociación con Engesa para convertir el embalse del Quimbo en multipropósito, donde además de energía se pueda desarrollar actividades piscícolas, náuticas y recreacionales. La piscicultura es la cadena productiva que mejor desempeño ha tenido en las últimas décadas. Estaremos de la mano con ellos. Hoy tenemos en la producción de tilapia el 40% de la cosecha nacional y un poco más del 70% de las exportaciones. También somos potencia turística. Y para fortalecer el sector requerimos seguridad, mejorar las vías, trabajar en la promoción de los destinos, especialmente en el que somos fuertes, turismo emergente, rural y de naturaleza. El Huila ha logrado un hito histórico al posicionarse entre los 10 departamentos más competitivos a nivel nacional en materia turística y la Organización Mundial del Turismo nos ha designado como la sede del 9º Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural. El Congreso Mundial del Sector se desarrollará este año y contará con la presencia de delegaciones de 20 países, de 22 países. Este evento será una oportunidad de mostrar lo que somos. Será un hito para el desarrollo sostenible del turismo rural, de naturaleza, emergente, un espacio de aprendizaje y crecimiento en el que nuestras comunidades se unirán a experiencias internacionales para tejer un mejor futuro. Tenemos condiciones excepcionales para ser generadores de energía sostenible. Vamos a propiciar este nuevo renglón económico para la región alrededor de un clúster de energías limpias, alternativas, que ayude a la transición energética y también a abaratar costos de la energía, que hoy es la más costosa y más cara del país. Necesitamos que la electrificadora del Huila se alinee en la onda de las energías sostenibles y no vea a los emprendimientos sectoriales como competencia, sino como aliados. Le pido al Gobierno Nacional que no vaya a intervenir esta empresa, que hoy está en dificultades financieras y requiere una reingeniería, y recuperada sería líder en el sector. Cuarto pilar, sostenibilidad ambiental. Todo el compromiso de la gobernación con el medio ambiente, nuestros ecosistemas y toda su biodiversidad que por el descuido en el pasado nos llama hoy para actuar con contundencia y enfrentar el cambio climático con mayor rigor.
Hay cosas pequeñas que también ayudan en este propósito. Ejemplo, vamos a buscar que donde haya inversión del Estado, ejemplo, vías, en todo tipo de infraestructura, haya correspondencia de la ciudadanía, beneficiarios, en siembra de árboles ornamentales alrededor de las obras y de paso, embellecer nuestros entornos. Hay que luchar por la estética, lo bonito, por el ornato, para construir un entorno más amable que ayude a mejorar la calidad de vida. Vamos a vincular en este propósito a los alcaldes y a la Corporación Autónoma Regional, la CAN. Quinto pilar, para un Huila rural más productivo. Un Huila rural se atiende con seguridad, vías y presencia del Estado, con todo su portafolio social y productivo. Ese es nuestro enfoque. Vamos a plantearle al Gobierno Nacional una cofinanciación de 3 pesos por cada peso que nosotros aportemos para acceder a los recursos del Programa Nacional de Vías Terciarias, que son de tanta utilidad para el sector agropecuario y el turístico. En el Huila seguiremos trabajando en las cadenas productivas. Experiencia exitosa que tuve la fortuna de liderar como ministro de Agricultura para superar la crisis del sector a raíz de la crisis del 98 en un programa de oferta agropecuaria ProAgro que nos permitió en el 2001 poner a crecer el sector por primera vez por encima de los otros sectores de la economía. Aprovecho la oportunidad, desde acá, desde este acto de mi posesión, hacer un llamado a todos los huilenses, a las fuerzas vivas, a todos, a la unidad. No pueden quedar resquemores ni rezagos, sino aprendizajes de los procesos electorales. La confrontación quedó atrás. La campaña terminó el 29 de octubre. Ahora el llamado es la unidad, donde todos trabajemos por la misma causa. Como gobernante, tengan la garantía que la acción del gobierno será para todos sin ningún tipo de discriminación. Los 37 alcaldes contarán con nuestro concurso en sus iniciativas. Quiero saludar de manera especial a los miembros de la Asamblea del Huila y a cada uno de sus integrantes. Respeto por su competencia y autonomía en el ejercicio de sus funciones. Tendrán de parte del gobierno sesional. Esa será una característica de todos los miembros de mi gobierno. Los invito a trabajar de manera armónica por un Huila grande, sin que ello soslaye la autonomía y la independencia en el ejercicio de sus competencias. Respecto al gobierno central, primero debo reconocer que en el Plan Nacional de Desarrollo hay una buena oferta de políticas públicas y de inversión. En mucho coincidimos con nuestras propuestas que elaboramos en el programa de gobierno, en la campaña reciente, como en el tema vial para el campo, la política energética, la atención primaria en salud, la universidad en el territorio, el tema del fortalecimiento comunal, la transformación de la agricultura para la agroindustrialización, entre otras. Tenemos la mayor disposición para que este ente territorial sea un actor importante para desarrollar los programas de inversión que están contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Y como debe ser, el ente territorial será articulador de estos programas. Esa es nuestra aspiración, para lo cual mantendremos una relación armónica, como debe existir, entre las distintas instancias de la rama ejecutiva del poder público. Si hubiera alguna observación sobre las políticas o programas nacionales, la voz empoderada de los huilenses se llevará a través de los canales institucionales.
Quiero saludar a mi hermano Mario, creo que en el saludo protocolario no lo saludé. No puedo terminar mi intervención sin hacer un reconocimiento a mi antecesor, mi amigo, ingeniero Luis Enrique Duzán, quien termina su mandato de 4 años en un ejercicio serio, sobrio, un cuatrenio en el que no ha habido un acto del cual avergonzarnos y marcado por sus altos valores personales, éticos y especialmente técnicos. Luis Enrique se aseguró de que los huilenses tuviéramos uno de los mejores manejos de la pandemia del COVID-19 con el objetivo de salvar vidas humanas. Ningún huilense necesitó atención tuvo que desplazarse de sitio y, por el contrario, tuvimos la suficiencia en la prestación del servicio de salud para atender población de territorios vecinos. Y quiero hoy hacerle un homenaje a todos directivos, personal médico, paramédico, asistencial, que atendieron con tanto profesionalismo la crisis, la peor crisis que los que estamos aquí conocemos, la pandemia del COVID-19. Parte de su legado que hoy valoramos y resaltamos están expresados instrumentos de planificación del territorio dentro del modelo de desarrollo productivo y la gestión de las principales variables de competitividad que dan los elementos para construir planes productivos municipales. Quiero mencionar a una amiga incomparable y que tanto hizo por este gobierno que termina al lado de su esposo Luis Enrique Duzán. Me refiero a Clarita Moreno, que tanta falta nos hace. La grandeza del Huila también está en nuestra gente, con un recurso humano único. Tuve la fortuna de conocer durante la campaña iniciativas empresariales de jóvenes huilenses que generan empleo en la región, que van desde un encadenamiento productivo con la elaboración de tamales hasta una empresa de energía sostenible a través de la venta de paneles solares y su mantenimiento, la que se ha convertido en modelo nacional. Hay una nueva generación de jóvenes huilenses que por herencia o iniciativa propia están abriéndose camino en el mundo empresarial, en el turismo de aventura, experiencial y de naturaleza, en la minería, en la producción de aceites vegetales, fábricas de cervezas artesanales, chocolatería de buen nivel, call center, servicios tecnológicos y emprendimientos en producción audiovisual y muchas otras actividades productivas generando valor agregado, desarrollo y empleo para las nuevas generaciones. Ahí tiene que estar el Estado para ser oportunos en la intervención para impulsar y avanzar en el proceso de transformación productiva y social que se gesta con visión de mediano y largo plazo, apoyando, liderando. Los jóvenes contarán con nuestro apoyo especial y decidido. Consolidaremos el sector agropecuario y agroindustrial, el turismo, la inclusión de tecnología, conectividad y asociatividad. Promoveremos el capital humano y el fortalecimiento del emprendimiento innovador sostenible en un trabajo conjunto con las fuerzas vivas del departamento, con instrumentos que como con el programa de oferta agropecuaria que creamos e impulsamos en el Ministerio de Agricultura, con acuerdos sectoriales de competitividad que contenían también un diagnóstico, una visión de mediano y largo plazo, unas metas y unos compromisos concretos a cumplir, contribuyen a orientar la gerencia pública adecuada que requiere nuestro territorio. Conmemoraremos a ilustres hijos o fechas históricas de hijos de nuestra tierra, como el autor del poemario Tierra de Promisión, que regalara al mundo el cantor del trópico José Eustacio Rivera en el centenario de la publicación de su obra cumbre, La Vorágine.
la obra idílica del compositor de las Américas, nuestro paisano Jorge Villamil Cordobés, y el pensamiento y empeño de ese gran visionario y periodista Reinaldo Matiz Trujillo en el centenario de su partida. Quiero mencionar, ya lo había hecho, a mi hija. María Lucía quiso todo lo posible por estar hoy aquí acompañándonos, pero por su propia posesión como jefe de gabinete de la Alcaldía Mayor de Bogotá no pudo estar con nosotros. Serán 4 años de trabajo arduo sin descanso. Haré todo lo que esté a mi alcance con el equipo que estamos conformando con responsabilidad para que al final de la jornada presentemos un buen balance y que nadie se arrepienta de ese voto que depositaron en nosotros. Actuaremos con total transparencia en el marco de un código de buen gobierno, bajo principios éticos, que les aseguro entregará a nuestros ciudadanos un gobierno ejemplar en el que todas las decisiones estarán en la luz del control social para su revisión y evaluación. Huila Grande es nuestra promesa, es el propósito de empoderar a nuestras gentes, es nuestro compromiso irrevocable con cada huilense, con nuestras raíces y con el futuro que juntos construiremos. Cada uno de estos proyectos y cifras es una declaración de intenciones, una prueba y de afirmación de nuestro propósito grande por un Huila Grande, y una prueba de nuestra determinación para alcanzar el desarrollo y reconocimiento que merece nuestra tierra. La invitación a todos a que con decisión y liderazgo nos sumemos y seamos parte de la construcción de este Huila Grande. De esta manera también declaro instalado el primer periodo de sesiones ordinarias de la Honorable Asamblea del Departamento del año 2024. Muchas gracias. Continúa la sesión de la Asamblea. Muchas gracias. Por favor, señor secretario, dar continuidad al orden del día. Sí, señora presidenta. 13º, lectura de correspondencia radicada en la Secretaría. No hay correspondencia, señora presidenta. Continúa con el orden del día. 14, proposiciones y varios. No hay proposiciones radicadas, señora presidenta. 15, llamado a lista de verificación del cuoro. Acuña Molina José Armando. Presente, señor secretario. Barajas Hernández Edwin Arbey. Presente, señor secretario. Castro Silva Victoria Eugenia. Presente. Díaz Cuellar Omar Alexis. Presente, secretario. Fierro Mayorga Franjul. Presente, señor secretario. Huergo Gómez Virgilio. Presente, secretario. Lara Sánchez Rodrigo Armando. Presente, señor secretario. Murcia Ome Nelson Jesús. Presente, señor secretario. Ortigosa Alfadil. Presente. Rodríguez Andrade Néstor Iván. Presente. Trujillo Perdomo Sergio Andrés. Presente. Trujillo Wilfred. Presente. Señora presidenta, le informo la presencia de los 12 honorables diputados en la sesión. Hay quórum decisorio y deliberatorio y se encuentra agotado el orden del día de la sesión. Muchas gracias, señor secretario. Agotado el orden del día, se termina la sesión siendo las 6:14 de la tarde y se cita para el día de mañana, 8:00 a.m. Muchas gracias. Muchas gracias a la Asamblea Departamental. Es un honor ser testigo de este momento trascendental para el departamento del Huila. Con su visión por un Huila grande, Rodrigo Villalba se compromete a liderar un gobierno
enfocado en el desarrollo, la equidad y el bienestar de todos los huilenses. Queremos hacer el reconocimiento a los diferentes medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, a los medios digitales que encadenaron nuestra señal, a la emisora La Huilense 95.3, la emisora oficial del departamento del Huila, por llevar toda la información a los municipios del departamento. Para culminar este evento, los invitamos a compartir un cóctel en celebración de este nuevo capítulo para el departamento del Huila, donde fortaleceremos los lazos que nos unen como huilenses. En esta oportunidad, el cóctel se desarrollará aquí en la Plaza del Centenario, amenizado por Santiago Arbeláez Charri, saxofonista profesional. Inició sus estudios musicales en la banda sinfónica del Colegio Salesiano San Medardo de Neiva, a cargo del maestro Juan Diego Rojas Vargas, con la que participó en varios concursos de bandas sinfónicas a nivel nacional, ganando diferentes premios. Desde 2022 se encuentra estudiando en la Universidad Javeriana el pregrado de maestro en música con énfasis en saxofón jazz. Actualmente cursando cuarto semestre, forma parte de agrupaciones como la Orquesta de Salsa y Big Bang de la universidad. De modo que los invitamos y a ustedes, gracias a todos los que nos acompañaron en esta tarde, en este histórico acto, y a quienes desde sus hogares fueron parte de esta transmisión especial. Hoy comenzamos la construcción de un Huila grande bajo el liderazgo de nuestro gobernador Rodrigo Villalba Mosquera, y pasamos a la plazoleta, al cóctel, donde los va a acompañar el señor gobernador doctor Rodrigo Villalba Mosquera. En la Plaza Centenario se realiza el cóctel. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Para todos, este será Huila grande. Muchas gracias. Thank you.